de que quiero compartir con ustedes cómo hacer calabaza en el horno. Hay muchas maneras como preparar calabaza, dependiendo de la cultura del país, pero yo quiero mostrar cómo hago yo. ¡Vamos a preparar! Pues por nuestro plato necesitamos calabaza, como así, carne, pero cortado como así, champiñones, vamos a preparar papas, cebolla, necesitamos también perejil, 3 dientes de ajo y ramas de romero. También necesitamos sal, pimiento y también aceite para frío. También por nuestra salsa tenemos que preparar 4 cucharas de crema y 1 cuchara de mayonesa. Ok, vamos a preparar. Primero tenemos que hacer tapa de esta calabaza porque ella no tiene. Ok, vamos a cortar así. Tenemos que sacar todo adentro, limpiamos todas las semillas con cuchara, así, vamos a sacar todos, ok, tenemos que sacar todas nuestras semillas de calabaza y todo de adentro, ok. Quedó nuestra calabaza adentro. Hoy necesitamos frotar con sal y pimienta adentro de la calabaza. Okay. Ponemos como así sal y vamos a poner así con sal y también ponemos un poquito de pimienta. Dar sabor. Okay. Dejamos calabaza y vamos a empezar con champiñones. Tenemos que hacer chiquitos pedacitos de champiñones que vamos a hacer como así. Amigos, es como quedó nuestras papas, tenemos que hacer chiquitos cubitos y también es como quedó nuestros champiñones, chiquitos perocitos, cortamos cebolla también chiquito chiquito y vamos a poner nuestras verduras en el sartén. Okay, amigos, ponemos aceite de oliva y sartén en el fuego. Ponemos un diente de ajo así y romero, ramas de romero para dar sabor. Hoy vamos a añadir nuestra carne y vamos a freír como 4 minutos. Sacamos nuestras hierbas, ajo y vamos a freír 2 minutos un lado y 2 minutos otro lado. Añadiremos sal y pimienta y ya, casi son listos. Vamos a freír nuestros champiñones hasta que el agua se evapore. Amigos, hoy vamos a añadir cebolla. Vamos a freír hasta color dorado. Amigos, nuestros champiñones son listos. Amigos, tenemos que preparar nuestra salsa, ok. Mezclamos 4 cucharas de crema y 1 cuchara de mayonesa. También hacemos como así,
ponemos nuestro perejil así y ajo, dos dientes. Okay, mezclamos todo. Okay, nuestras verduras son listas, champiñones cocidos, precocidos, también carne, así, y papas, ok. Papas tenemos que poner adentro de calabaza, ok, como así. En el fondo del calabaza. Hoy vamos a poner nuestra salsita, como así, una cucharita, y vamos a hacer así. Nuestra salsita. Tenemos que poner carne aquí dentro. Okay. Otra vez tapamos con la crema nuestra salsita. Añadiremos nuestros champiñones. Otra vez ponemos nuestra salsita. Tapamos. Okay, es como así. Okay. Otra vez ponemos nuestras papas. Así. Nuestra carne. Vamos con nuestra salsa otra vez. Okay. Ponemos nuestros champiñones. Okay, champiñones. Y ponemos nuestra salsa. Nuestra calabaza casi son lista. Vamos a terminar con nuestra salsita. Vamos a sacar. Nuestra calabaza tiene chiquito sombrerito. Así. Nuestra calabaza tiene sombrero. Hoy vamos a poner vestido por nuestra calabaza de papel de aluminio. Ok, vamos a hacer como así. Hicimos vestido de calabaza 2020. Por todos lados y vamos a poner en el horno. Yo tengo sartén como así y me voy a poner en el sartén. Es como que no nuestra calabaza, cuidado porque es aluminio tan caliente. Tenemos que abrir así. Muy, muy, muy rico.
yummy, yummy. Es como quedó nuestra calabaza. Tenemos que checar si está suave, viene así, y significa que está lista. Amigos, es como quedó nuestra calabaza. Espero que les haya encantado nuestra receta. Regálame un like, no se olvide de suscribirse a mi canal, darle click a la campanita para recibir notificaciones. Espero sus comentarios abajo y hasta la próxima. Buen provecho. Smacznego.